¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Noticiero Edición Central. Lu Maldonado, ¿cómo les va? Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Daría. Excelente. Excelente. Ya cerrando esta semana con muchísima información. Mucho de qué hablar. Todo lo que se viene también para el fin de semana que viene. Así que felices de estar nuevamente en la televisión pública fueguina. También vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que ocurría en el día de ayer en todo el país. En Río Grande, en particular, esta marcha en contra del tarifazo que se estuvo realizando a partir de la hora 19. Hoy tenemos columna de Deporte Motor con Walter Uribe. Mucha información y también algo particular que tiene que ver con la transferencia de los vehículos, ¿sí? Que tendrá un menor costo al realizarlo de manera digital. Eso y muchísimos temas más, ¿no es cierto? Así es, vamos con los principales títulos de la jornada. Y se realizó en la ciudad de Río Grande el acto de lanzamiento del Plan Fines, que tiene como objetivo darles la posibilidad a jóvenes y adultos de culminar sus estudios secundarios a través de este sistema tutorial y modular. En Río Grande hay alrededor de 800 inscriptos. Otro tema, el sindicato del vestido informó que se llegó a un acuerdo en el conflicto con los trabajadores de Armavir. Se va a renegociar el premio semestral y los descuentos por medidas de fuerza no se van a aplicar. En instantes vamos a hablar sobre este tema. Y además, esta noche en Noticiero se concretó la primera reunión interdisciplinaria de producción orgánica fueguina, en la cual participaron entes provinciales y nacionales. La misma tiene como objetivo promover el desarrollo de producción orgánica en la provincia. Y antes de comenzar a desarrollar estos y otros temas, vamos a conocer cuál es el estado actual del tiempo en la ciudad de Río Grande. Como lo hacemos de manera habitual, salimos del estudio a ver cómo se encuentra la ciudad ya en esta noche de viernes. Un tanto fría, podemos decir. Fría y ventosa, me están diciendo acá también. Así que, pero es una linda postal igualmente la que tenemos en esta noche. Ya con las luces encendidas, vemos parte de la ciudad de Río Grande a las 22 minutos. ¿La actual temperatura cuál es? Zona céntrica de la ciudad. Vamos a conocer rápidamente la temperatura. En Río Grande 6 grados 6 décimas. La sensación térmica 2 grados 1 décima. Rápidamente nos vamos hacia la ciudad de Tolhuin. En el corazón de la isla tenemos una noche de 6 grados y una sensación térmica de 2. Así que también bastante fría sigue la provincia en este día viernes. Quizá con menos viento, ¿no es cierto? Sí, un poquito más resguardados. Y en Ushuaia, 7 grados tenemos de temperatura y 3 de sensación térmica. Así que de esta manera vamos recorriendo toda la provincia ya en este final de semana. También, como siempre te decimos, no solo estamos en la televisión pública fueguina, sino en las redes sociales. Estamos en Facebook como Noticiero Canal 13 Tierra del Fuego. Acá te enterás de todo lo que pasa en nuestra provincia, el país y en el mundo. Ya somos más de 21.000 las personas que les dimos like. Tenemos la invitación de Lula Bertoldi, que se viene Eruca Sativa a tocar en unos días nada más. Las notas que van saliendo, mucha información. Así que te esperamos a vos también en Noticiero Canal 13 Tierra del Fuego. Bien, Lu, rápidamente vamos a pasar a desarrollar toda la información programada para esta última edición de la semana de Noticiero. Tiene que ver con el Plan Fines 1 y 2. Está destinado a aquellas personas que han finalizado sus estudios, pero que adeudan materias. Y también para aquellos que no han tenido la posibilidad de hacerlo y quieren obtener su título secundario. Sobre este tema compartimos la información en la siguiente nota. Estamos dando inicio este año a lo que es Fines. Acá en la ciudad de Río Grande. La semana pasada estuvimos trabajando en la ciudad de Ushuaia y era mucha la necesidad que había. De hecho, estaba colmado el gimnasio de la escuela es un pedido de nuestra gobernadora tratar de ir acompañando a la gente. Es una acción de este gobierno dar prioridad a la educación y bajo esa línea estamos trabajando. En este momento dimos inicio con Fines. Estamos hablando de una matrícula de alrededor de 700-800 alumnos en la ciudad de Río Grande. Lo tenemos dividido en Fines 1 y Fines 2. Y a partir del día lunes ya empieza el cursado. ¿Se ha incrementado la cifra del año pasado a este año en cuanto a la cantidad de gente que se ha notado para la terminalidad? Sí, sí, sí. Es muy notable el incremento de la matrícula. Y también nosotros como gobierno tomamos la iniciativa de acercarnos a los gremios, hablar, firmar convenios, para que el gremio también le pueda ofrecer al trabajador la posibilidad de culminar el título secundario, ¿no? Eso ayuda mucho al desempeño laboral, a personal, familiar.
es una política también de este ministerio, del gobierno, abrir el abanico, no cerrarlo solo en la escuela. De hecho, en este fines estamos abriendo otra sede, que es en la escuela número 32, va a funcionar a la noche, eso no venía sucediendo, y va de la mano de la demanda que estamos hablando, ¿no? Este año ya a fines arranca con lo que tenemos inscripto. Es lo que yo dije, esperamos que a fin de año para el cierre tengamos la misma cantidad. Nosotros como Ministerio estamos dispuestos a acompañar a cada una de las personas, no son números para nosotros. Queremos hacer un trabajo de manera tal que cada uno de ellos culmine a fin de año. Un buen seguimiento, de tutoría, de apoyo, inclusive el apoyo del Ministerio para lograr conseguir los papeles de otras provincias, porque como somos una provincia que es un crisol, hay mucha gente de todos lados. Antes había mucha gente que quedaba trunca con los papeles, no lograba conseguir los papeles y bueno, y ahí terminaba su ilusión con el fines. Es momento ahora de retomar un proyecto presentado en el año 2016 que propone la creación de un cementerio municipal para la ciudad de Río Grande. Sobre este tema estuvimos dialogando con la concejal Laura Colazo. Otro de los proyectos que acordamos tratar en la próxima sesión es el de crear un cementerio municipal nuevo. Esto surgió de un proyecto que presentamos desde el Partido Verde en el año 2016 y que en la última reunión de comisión que tuvimos con la Secretaria de Obras Públicas del municipio, ella nos manifestó que desde el municipio no está en agenda hacer un cementerio nuevo en Río Grande. El municipio hoy lo que está haciendo, lamentablemente, no es remover los restos de muchos antiguos pobladores también que no pagan la tasa, digamos, y crear nichos nuevos. El municipio está trabajando de esa manera. Nosotros proponemos que los antiguos pobladores que ya están sean eximidos de pagar cualquier tasa por el servicio en una manera de un homenaje a todo lo que han hecho por Río Grande, y lo que planteamos es que se busque una zona nueva, se haga un cementerio nuevo y se pueda hacer un estudio de factibilidad para poder incluirlo en el presupuesto y comenzar con la obra una vez que se tenga el estudio de impacto ambiental. Nos vamos ahora al ámbito internacional. Tenemos que dar esta triste noticia. Falleció el DJ sueco Avicii. Este artista, DJ y productor musical, Tim Bergling, conocido como Avicii, fue encontrado muerto esta tarde. Una triste noticia. Muy joven, tenía 28 años. La noticia fue confirmada por su representante a los medios estadounidenses. Es con profundo dolor que anunciamos esta pérdida, dijo, con obviamente refiriéndose a este gran DJ que estamos viendo en pantalla, por si no lo escucharon, grandes canciones que se fueron popularizando a lo largo de estos últimos años. Fue encontrado muerto en Muscat, Omán, este viernes 20 de abril a la tarde. La familia está devastada y pedimos a todo el mundo que por favor respeten su privacidad en este momento tan difícil. No va a haber otros comunicados, dice el mensaje reproducido por su manager a través de Variety. Según publican fuentes cercanas, Avicii luchó mucho tiempo contra las adicciones. Recordemos que fue hospitalizado 2 veces por abuso de alcohol y mucho se habló de sus excesos. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a su prematura muerte. Vamos a meter en lo que fue un poco su vida. El músico nació en Suecia, había anunciado su retiro de los escenarios en el año 2016 con un extenso posteo en Facebook en el que decía: mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no exento de problemas. Me he convertido en un adulto mientras crecí como artista. He llegado a conocerme mejor y a darme cuenta de que hay tantas cosas que quiero hacer con mi vida. Voy a seguir hablándole a mis fans a través de ella, pero he decidido que en el año 2016 voy a hacer mi última gira. Una parte de mí piensa, nunca digas nunca, podría estar de regreso, pero no voy a estar de vuelta. Sin embargo, 17 meses después de este posteo, volvió al ruedo con nueva música, más pop, más brillante y tan optimista como bailable, de la mano de un EP que incluía 6 temas, un EP homónimo. Recordemos que fue 2 veces nominado a los premios Grammy, a la mejor grabación de música dance con Levels en el año 2011 y Sunshine del año 2012. Antes del anuncio de su retiro, se ubica cómodamente entre los DJs mejores pagos del mundo. Estamos hablando que él sumaba 28 millones de dólares ya en 2014. Y recordamos entonces de esta manera un poquito a Avicii, este DJ que se conoció la triste noticia en la tarde de hoy. Y que se falleció. Quedará en su obra también, por supuesto, ¿no? Así que vamos a compartir.
Vamos ahora a cambiar de tema, vamos a volver a la ciudad de Río Grande. Tenemos que hablar de un nuevo accidente de tránsito, en este caso con la particularidad de uno de los vehículos involucrados. Era un vehículo que estaba siendo probado en una concesionaria muy cercana. Ahí estuvo nuestra compañera Adriana Burgalat. Las cámaras de Canal 13 llegan hasta aquí, hasta la intersección de la calle Luis Arroso e Isla de los Estados. Nuevamente, esta esquina es protagonista de un siniestro vial en el cual este vehículo que usted puede ver a mis espaldas es un Honda City de color blanco y el otro vehículo Nissan Sentra de color gris. Uno de estos conductores, los dos masculinos mayores de edad, fueron trasladados al Hospital Regional Río Grande en forma preventiva. De esta mañana y a las 9:30 de la mañana, la gente de la Policía Tercera acude a este código que se dispara aquí en esta esquina porque una de las personas no respeta el disco cede el paso. La persona que venía conduciendo el Honda City desde forma descendente por la calle Luis Arroso como para la calle San Martín, pasa y es por eso en este momento donde impacta con el auto Nissan de color gris. Les vamos a contar cuáles son las identidades de estos dos conductores que a las 9:30 de la mañana tuvieron esta fuerte colisión aquí en esta esquina. El propietario del City es el señor Benítez Bryan y el propietario del Nissan Sentra es el señor Jiménez Javier Héctor. Lamentablemente, como cada día, un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Río Grande. Ahora vamos a cambiar de tema, capacitaciones que se vienen en el mes de mayo por parte del INTI. Sobre este tema estuvimos dialogando con el ingeniero Walter Mondo. El instituto en este caso va a trabajar con varias capacitaciones, entre ellas, una de ellas se va a realizar en Río Grande y en Ushuaia, la de gestión de costos industriales. Se va a hacer en Ushuaia los días 17 y 18. Y acá 15 y 16 de mayo, son actividades aranceladas. Cualquier cosa que nos quieran consultar lo pueden hacer a nuestro correo wmondo@inti.gob.ar o rocioge@inti.gob.ar. La otra capacitación que tenemos pensado hacer es sobre ISO 17025, ¿sí? Esa capacitación se va a estar haciendo el día 5 y 6 de junio, en Río Grande solamente, y también vamos a trabajar con una capacitación en operarios básicos para el uso de calderas, que tiene fecha estimada del 2 al 6 de julio del corriente, ¿no? Y también vamos a trabajar con otra capacitación de introducción a la metrología, en este caso va a ser la tercera edición, para el mes de junio. Todavía no tenemos fecha estimada. ¿De qué manera se puede acceder? Nos pueden ir a ver a la oficina, que está en Espora 567, de 8 a 16, o por vía telefónica al 433-431 o a los correos que te mencioné anteriormente. Son muchas las propuestas y capacitaciones entonces por parte del INTI, este Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Así que con esta información tenemos que hacer una pausa, Darín. Primera pausa, ya está listo Walter Uribe. Al regreso, en el segundo bloque de noticiero, vamos a estar hablando de deporte motor y de las actividades que se vienen para este fin de semana. ¿Le buenísimo. Parece? Buenísimo, ya volvemos.